si violó el código penal Sí, o no. claro. Y eso es más difícil que entre en una negociación. Pero en fin, algo de ese tipo, alguna salida de ese tipo podría encontrar. Es que yo no descarto que pueda haber una infracción en la Constitución, pero ¿tú crees que el Congreso está en capacidad para descubrir algún tipo de delito que hasta ahorita no se ha descubierto a nivel de Ministerio Público, que no ha descubierto la prensa, y llegar a algo tan contundente que quienes ahorita se rehúsan a pedirle la renuncia digan, ah, no, esto sí es muy contundente y vamos a acusarlo y vamos a pedir su inhabilitación? Yo creo que no van a llegar a eso. Pero si el señor Cheput, que es el encargado de este grupo de trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de ver el caso Chávarri, presenta un informe contundente, yo creo que ahí, claro, no va a haber una presión para que el fujimorismo cambie, pero va a haber ahí un pronunciamiento claro, ¿no? Porque es él que, si él recién ha presentado su descargo, señor Chávarri, la semana pasada, y ya, bueno, vamos a ver qué de la primera denuncia, porque hay una yo he presentado una segunda denuncia que todavía no se ha admitido a trámite, y hay otra que viene ya por del Ministerio infracciones Público. Al Código Penal. O y del Ministerio, lo de la fiscal, que eso tampoco está incluido en el caso, en el informe. Eso de... viene en una tercera denuncia constitucional, o sea, las infracciones penales identificadas por la fiscal Sandra Castro y Rocío Sánchez. O sea que la mano viene cargada contra él. Tarde o temprano va a tener que someterse a la justicia y los pronósticos no son buenos para él, ¿no? Sí, pero yo la verdad es que no creo que someterse a la justicia, para mí someterse a la justicia al Congreso no es someterse realmente a la justicia. O sea, no, pues, es el Congreso, Andrés, el Congreso solo le levante el fuero para que vaya a ser juzgado a la Suprema como corresponde. El proceso de acusaciones constitucionales es algo más que simplemente un juicio político como muchas personas quieren hacerlo notar. Y yo creo, en esa parte, digamos, reconociendo los quehaceres políticos y las negociaciones que hay, a la parte jurídica no, tampoco no la puedo desconocer, y yo no puedo decir que esté acreditada una infracción constitucional del fiscal o que se haya acreditado una comisión de delito, aún con lo que ha sacado esta... Pero los fiscales del caso sí dicen que quieren juzgarlo, ¿no es cierto? Y para juzgarlo hay que levantarle el fuero. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Nos gracias a ustedes. Lunes. Muchas gracias.